profesional total del periodismo, un extraordinario ser humano con un enorme carisma que es muy importante en esta industria. Nunca hace algo a medias porque todo lo hace a fondo el señor Pedro Sextet, señoras y señores. ¿Cómo le va? Voy a tener que tirar. Yo tengo que tirar la toalla porque es pichón. Ahora, yo hubiera... Ese truco... querido ver qué tú hubieras hecho. Funciona una vez ese truco. ¿Tú sabes lo que el hombre me hizo? Por eso se lo hice. Él me invita a su show. ¿Estaba haciendo a mano limpia o a fondo? A fondo. A mano limpia. Fernando Hidalgo. Y no me pregunta absolutamente nada. Y el hombre sale a contestar cosas alucinantes solito. ¡Alucinantes solito! Y revela momentos extraordinarios de su vida. Ok, eso fue lo que me hiciste a mí. Entonces, ¿cómo describes tú a Pedro Sextet? Yo te tengo que describir, o sea, me invitas a mí para que yo me describa. ¿Quieres que yo trabaje entonces ahora? Claro, claro. Como alguien dispuesto a escuchar que llegue la primera pregunta. Entonces, ¿qué cambiaría de Pedro Sextet? Muchas cosas. Bueno, es fácil aprender de las cosas cuando ya uno metió la pata, ¿verdad? Pero aprender más de los errores y creerme menos los elogios. Muy bonito, muy bonito. ¿Y qué momento específico cambiarías de tu vida, si alguno? No hay un momento específico, pero hay circunstancias... Mira, un día en la guerra del Salvador murió un camarógrafo al lado mío. Ajá. Y obviamente, si hubiera tenido la oportunidad, cuando me preguntaron, el chofer preguntó, don Pedro, ¿entramos, doblamos? Y yo dije que sí, y había un tiroteo. Ajá. Y unos minutos después el camarógrafo estaba muerto. Y eso es algo que cargo por el resto de mi vida. Por supuesto, hubiera dicho no. No entremos, esperemos que se calmen los balazos. Claro, claro. ¿En tu carrera has perdido la confianza alguna vez en tu vida? ¿Sabes que dicen que el que no tiene miedo tiene un problema muy grande? Seguro. Y entonces he tenido miedo, he dudado en muchas circunstancias, pero eso lleva a que uno el siguiente paso lo dé con más firmeza. ¿Qué tiempo llevas de casado? 15 años cumplimos ahora el 13 de diciembre. ¿Cuántos hijos? No tenemos hijos. Tenemos 2 perros y 3 gatos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos. Pero no puedo preguntar por qué. Sí, claro, yo te puedo contestar porque no tenemos. Okay, yo me propuse hacerte una entrevista un poco diferente. ¿Tú sabes cocinar? No. Bueno, parrillada. Pero el que no sabe hacer parrillada está liquidado. No, hay gente que no sabe hacer parrillada. Bueno, yo me defiendo bastante. Hay gente. Yo me acuerdo una vez que vino un muchacho en Puerto Rico, no quiero cogerme la entrevista para mí, Kerín de la Corbata. Muy amable, a las órdenes. Yo me acuerdo una vez que me vinieron a preguntar, ¿qué tú le echas a la parrilla? Que nosotros echamos comino, orégano, no sé cuántas cosas. Y dije, nada, a la carne no se le echa a nadie, después se le echa tal lo que tú quieras, pero ¿es así o no? Bueno, a la parrilla lo que se le echa es carbón. Claro. Tú hablas de la carne. Ya, claro. Ah, es otra historia. Claro, claro, claro. Mi truco con la carne, vinagre balsámico. ¿Vinagre balsámico? Sí, antes de poner la carne en la parrilla, un poquito de vinagre balsámico, un poquito de sal, de pimienta, poquito, porque si se quema la sal queda un gusto un poquito fuerte. Claro. Y entonces se sella con un poquito de aceite de oliva. A la parrilla el sabor es extraordinario. Y bien rojita, bien crudita esa. No, yo soy de término medio. Bueno, está bien, ¿no? Porque muchas conozco gente que es capaz de morder la vaca caminando. A mí eso no me interesa. Oye, ¿y cuál es la carne mejor, la de Argentina o la de Uruguay? Ay, Fernando. Gracias por todo, ¿eh? Digo, ¿qué te parece?
Hombre, la de Argentina. No, mentira. ¿Tienes inventado el dulce de leche? Soy uruguayo, señor, imagínense. Me acabo de comprar dulce de leche con Aprole, ajá, Cooperativa Nacional de Productores de Leche, República Oriental del Uruguay. Pero a mí me dijeron que fueron los argentinos los, claro, que inventaron este dulce de leche. Te lo dijo Opi. Sí, me lo dijo. Es argentino, por supuesto. Okay, ¿quiénes son más caballerosos, los uruguayos o los argentinos? Cuando no está el fútbol de por medio, somos iguales. Son iguales, muy bueno. Oye, ¿qué habría sido tú de no haber sido periodista? Quería ser abogado cuando era chico porque veía las seriales de Estados Unidos. Ajá. Pero cuando crecí, descubrí que en Uruguay el sistema legal es básicamente todo presentando unos mamotretos gigantescos escritos. Ajá. Es un aburrimiento absoluto y eso me apartó de esa idea. Y siempre me gustó la posibilidad de las comunicaciones. Así que no se me ocurre algo. Fui comentarista de fútbol cuando empecé a trabajar. Ajá. Y después entré en casi todos los territorios, me gusta mucho la economía, pero más para reportar que para trabajar como economista. No sé, la verdad que mi sueño era la comunicación y se hizo realidad. Oye, tú pareces un caballero, realmente lo eres, te ves como una persona muy decente. He ensayado mucho. Yo sí te voy a hacer esta pregunta, ¿cuánto vale tu palabra? No tiene precio. ¿Cómo que no tiene precio? No tiene precio, si yo doy mi palabra, ahí voy hasta la muerte. No hay quien compre esa palabra. Ni por 1 millón, ni por 5 millones. Digo, ya, 5 millones, ya, bueno, uno puede... No, hombre, no,